Sé que a veces soy difícil de entender, que puedo lastimarte sin querer. Sabes que sin querer yo que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños quiero ser, y no sé si estoy bien. Yo sé que te amo, solo quiero devolver un poco de lo que me has dado. Con tu ternura y tu luz iluminaste mi corazón. Quien me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú. Tú dices que no eres un mexicano típico, que no te gusta el chile. ¿Qué pasa? ¿Que no eres picante? Sí, claro que soy picante. Una cosa no quita la otra. Quédate. Soy romántico, pero no me considero un cantante romántico. Pero a ver, a mí eso me da igual. A mí lo que me importa es saber en quién te inspiras tú para escribir las canciones. ¿En las mexicanas? ¿En las españolas? Bueno, para este disco ha sido de todo un poco. Yo creo que son como varias experiencias que me llevan a hacer una canción, ¿no? Me voy a tomar unos tragos con Carlos Rivera. ¿Alguien me da alguna idea? Y, bueno, flipa, o sea, porque me han salido allí todas las riveristas. ¡Me vuelve loca! No, bueno, es que son lo mejor, la verdad. Luego vi eso, vi lo que provocaste con ese tweet. ¿Alguna vez me han escrito hoy en Twitter? ¡Yo! Está bueno de verdad, ¿eh? O sea, a mí me emocionan y me revolucionan igualmente. El hubiera no existe. ¿De dónde es ese título? Dime. Para mí es como si fuera una filosofía de vida. ¿Quieres carpe diem? Aprovechas el momento. Es como tiene que ser. ¿Soñabas con cantar en la Plaza Mayor el día de San Isidro? Imagínate, yo me vi cantando ante pues más de 15.000 personas que se habían reunido, y esas 15.000 personas cantando mis canciones, bueno, ya... Fuiste Simba del Rey León. Los primeros 2 años del musical, desde que abrió hasta junio del año pasado, ese Simba, si ustedes vieron el musical en ese tiempo, pues era yo. Y decir, ok, ya hice una gira, ya hice un disco, ya me llené de todo esto, pues ahora me voy a comer mi postre para disfrutar, que para mí eso es un poco el teatro. Malú, mi Malú, que la quiero tanto, no habíamos cantado nunca. Llegué corriendo porque venía de Valencia, entonces fue, bueno, pasamos la canción y fue como magia, ¿no?